nos encontramos aquí en Virgos, que es una de las villas bien parecida a lo que es Ia y a lo que es Fira, pero aquí en esta villa es más tradicional, se acerca más a cómo viven las personas más locales. Y sí, gente, como dijo Stephanie, es bien parecida a lo que es Fira o Ia, pero la diferencia es que tienes vistas aquí a lo que es la isla y no tienes una vista hacia los acantilados. Pero está muy bonita y, como mencionaba Stephanie, es bien local, es bien tradicional. Vas a ver muchas personas mayores y gente que vive aquí. Así que puedes darte una vuelta por aquí para que veas cómo es realmente la vida local, cómo es realmente una villa. Algo bonito de este lugar es que tiene muchos pasadizos y muchos lugares para poder moverte y caminar. Es un lugar bien bonito, es un lugar que uno se siente súper, súper tranquilo. Esta villa es bien importante porque antes de que llegara el siglo XIX era la capital de Santorini. Sin embargo, hoy en día la capital de Santorini es Fira. Y subir es bien sencillo, cualquiera de sus caminos te va a llevar hasta la parte más alta de Virgos y está a 15 minutos en carro de Fira. Y desde su parte más alta puedes observar el aeropuerto Fira, Ia. Ok, gente, ahora mismo estamos en la cima de Virgos y esto que ustedes ven aquí es Fira y acá es Ia, la otra punta de Santorini. Entonces, si nos movemos al lado izquierdo, eso de acá es donde está el faro. Así que desde aquí, desde esta vía, puedes ver toda la isla o casi toda. Además, puedes observar la parte más alta de la isla, que es donde se encuentra el monasterio. Ok, gente, y la parte de arriba hay dos cositas, o tres. Una, la vista, que definitivamente la vas a encontrar. Número dos, lo que tengo a mi espalda, que es la iglesia, una iglesia como que principal. Y número tres, hay un café atrás mío, que hay un montón de letreros desde la parte de abajo. Así que acá puedes recargar un poquito la energía. Y algo súper interesante que nos pasó es que mientras descubríamos Virgos, uno de los locales nos invitó a entrar a una de sus iglesias. Esto nos llamó mucho la atención ya que nos muestra cómo los locales son súper amables, cómo son abiertos y receptivos al turista. Así que si vamos allí, respetemos el lugar y apoyemos los negocios locales. Así estaremos ayudando a los residentes de Santorini. Gente, y algo que les quería decir es que cada vez que sigues caminando por esta villa y caminando entre sus calles, te encuentras algo súper hermoso, súper lindo, las puertas bien distintas, una cosa súper, súper bella. Es como que un laberinto, sigues explorando y explorando y viendo cosas súper hermosas. Así que se los recomiendo. Así que puedes venir aquí, visitar las iglesias, hay lugares para comprar, hay lugares para comer. Y el estacionamiento lo conseguimos bastante fácil. Así que si estás en Santorini, te invito a que pases por aquí, por Virgos, porque les va a encantar y es definitivamente hermoso.